Misión Monkey Q. Con mi confiable succionador, puedo tomar todo lo que yo quiera y convertirlo en hojalata. ¿Y para qué vas a usarlo, amo? Para construir un succionador más grande, por supuesto. Bien, es hora de tomar el autobús. ¡Super rayas de gato! ¡Super fuerza de gecko! ¿Para qué tomar el autobús si tengo un jet privado? ¡Oye! ¡Quita tus manos de mi búho deslizador! ¡Robot en pijama! ¡Llegaremos rápido! ¡Abre la puerta del búho! ¡Ahora! Pueden correr, pero no pueden esconderse. Amo, están escondidos. Es lenguaje figurativo, montón de tornillos. Ok, bien. Pueden esconderse, pero no correr. ¿Feliz? Aguarden, héroes en pijamas. La próxima vez succionaré todos sus vehículos. Estuvimos muy cerca anoche, chicos. Por ahora es demasiado peligroso usar nuestros vehículos afuera. Hay que encontrar la forma de detener a ese succionador de una vez por todas. Debió ser Monkey Q. Olvídate de él. Sus pequeñas bromas tontas no se comparan con el succionador. Aguarden, Monkey Q es un mono malvado. Sí, ¿y...? Y si lo dejamos adentro de la fábrica voladora haciendo de las suyas, eso va a distraer a Romeo mientras pensamos en un plan para detener al succionador. ¿Enfrentar maldad con más maldad? No sé si eso sea una buena idea. ¡Esa es una gran idea! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululat! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Héroes en pijamas! ¡Cauteloso! ¿Cómo se supone que lo encontremos? ¿Cómo, cómo? ¡Atrapa al mono! ¡Wow! ¡Qué gracioso el pequeño tigre azul! También me da gusto verte, Monkey Q. Necesitamos tu ayuda. ¿Monkey Q los ayuda? En serio, te vamos a pagar... ¡con bananas! ¡Oh, qué detalle! Monkey Q no tiene ninguna banana. Un plan diferente. ¡Alto! Sé que esto podría detener a Romeo. Ayúdanos y te prometo que será divertido. ¡Monkey Q ama la diversión! ¡Monkey Q va a ayudarlos! Esta es la fábrica voladora de Romeo. Como puedes ver en las imágenes compiladas por Robot en Pijama, es una máquina enorme e impresionante. Entraremos a la fábrica voladora por aquí. ¿Quién lanzó eso?
Me gustan mucho tus travesuras, Monkey Goo, pero guárdalas para la misión. ¿Qué? La fábrica voladora se acerca. ¡Andando! ¡Diversión! ¿Sí? Muy bien, Monkey Goo. Quédate quieto y en silencio. Trabaja, hermoso y pequeño Flybot. ¡Trabaja! Pronto tendremos suficiente metal para... ¡Es un auto gratis! Robot, limpia el pelo de gato del asiento. Luego, quiero que lo lances al compactador de hojalata. ¡Es hora, Monkey Goo! Ya te tengo. Ajá, mi querido amigo Catboy. Nuevo plan, Robot. ¡Baila para él! ¡Baila! Bailar, amo. Pero dijiste que bailar está prohibido. ¡Baila! Y no te detengas hasta que yo te diga. ¡Sí! Esa fue una excelente travesura, Monkey Goo. ¡Robot! ¿Qué estás haciendo? ¿Es el baile del búfalo? ¿Un niño mono que habla? ¿Qué sigue? ¡Fuera de mi fábrica, ahora! Está en camino, Ululet. ¡Detengo! ¡Oye! ¡Déjame ir! Lo siento, Romeo. Creo que no vas a poder participar. ¡Cinturón! Bien hecho, Monkey Goo. Yo sabía que tú serías perfecto para... ¿Monkey Goo? ¡Cuántos botones iluminados y ruidosos! ¡Traten de atraparme! ¡Y otra vez! ¡Bipi, pari, pop, pop! ¡Monkey Goo! ¡Monkey Goo! ¿Dónde está ese mono? ¿Quién pilotea esta cosa? ¡Ay, no! ¿Qué hace esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Y esto? ¿Y eso? Fábrica voladora, fuera de control. Alarmas activadas. La máquina de chocolate caliente está al límite. ¡Deja de oprimir botones, Monkey Goo! ¡Aquí voy! Propulsor trasero activado. Fábrica despegando hacia el espacio. ¡Monkey Goo! ¡No! ¡Ululet! ¡Nos dirigimos al espacio! ¡Allá voy, Catboy! ¡Ululet! ¡Ya tenemos mucha altura! ¡Por todas mis plumas! ¡Ah! ¡El búho deslizador no puede viajar en el espacio! ¡Tampoco puede mi fábrica voladora! ¡Jamás la volveré a ver! ¡Ni a Catboy ni a Monkey Goo! Eso creo. ¡Wow! Esta vez nada va a evitar que detenga a Monkey Goo. Estoy fallando. Quédate tan quieto como puedas, Monkey Goo. Voy a reparar esto. ¡No! ¡Ups! ¡Tu cola! ¡Oh, oh! ¡Eso no me gusta! ¿Ululet? ¿Gecko? ¿Tuvieron suerte con el rescate? Lo siento, Catboy. Están muy lejos y van muy rápido. No llegaremos a tiempo. Entonces yo tendré que hacerlo. ¿Pero cómo? ¡Presiona las luces! ¡Así! No tenemos idea de qué botón hace qué.
El azul hace ruido. El verde hace más ruido. El café hace chocolate caliente. ¿Tú te acuerdas de todos esos? Muy bien. Encuentra el que controla el succionador. Es fácil. El rojo que se mueve. ¡Muévelo a la izquierda! ¡Ahora activa la aspiradora! ¡Sí! ¡No! ¡Pero al revés! ¡Sopla! ¡Sí! ¿Qué? Gracias, Monkey Goo. Ahora hay que encontrar el que libere mi cola. ¡Succionador! ¡Ese mono y ustedes, insectos en pijamas, consumieron su energía! El límite del espacio está muy arriba. ¡Héroes en pijamas! ¡Robot, rescate inmediato! ¡Ah, cha, cha, cha! ¡Sí, amo! Bien hecho, Monkey Goo. Eres listo, no solo travieso. Y yo no debía haber atacado maldad con maldad. ¡Pero nos divertimos! ¡Miau! Héroes en pijamas, salten de alegría, porque esta noche salvamos el día. El monstruo de mancha. ¡Vamos! Hay que intentarlo. Oigan, está abierto el salón del equipo deportivo. ¿Hola? ¡Hola! Creo que faltan algunas cosas. Ya no hay sogas. Ni linternas. ¿Pero por qué? Creo que Ninja Nocturno robó todas estas cosas porque irá a explorar la montaña misteriosa. Ok. ¿Cómo se te ocurrió eso? Oh, encontré esto en el piso. La mejor lista ninja de material para la montaña misteriosa. Soga, ya. Linternas, ya. Pergaminos, ya. En ese caso, será mejor investigar. ¡Héroes en pijamas con valentía! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen los días. Amaya se convierte en... ¡Hola! Greg se convierte en... se convierte en... ¡Catboy! ¡Hola, amigo! ¡Hola, robot en pijama! ¡Hola, robot en pijama! ¿Qué sucede? ¡Rápido, pequeñito! ¡No tenemos toda la noche! ¡Salud! ¡Ahora, apresúrate! Esto no me gusta nada. ¡Vamos! ¡Iremos en las motos en pijamas! Reflejos ninja. ¿Estás seguro que en esta cueva es donde se supone que está la mancha que transforma? ¡Oigan!
Te propongo algo. ¿Por qué no mejor hago guardia mientras tú exploras? ¡Adiós! ¡Oh! Es esa intrometida ninja dragón. No quiero enfrentarme a ella otra vez. Es hora de desaparecer. ¡Piu! Estuvo cerca. Ok. Voy a entrar a la cueva oscura y ligeramente aterradora. No veo a Ninja Nocturno. ¡Oído, Pelino! ¡Es por aquí! ¿Encontraste esa mancha mítica, pequeñito? Ok, ya vi suficiente. Mejor vámonos, ninjalinos. Pequeñito, 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 pequeñito. ¿Qué? Extrañar a ese pequeño. ¡Pequeñito! ¿Te encuentras bien? ¡Alto! Dime dónde está el monstruo de mancha. Significa que sigue ahí adentro. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo aquí, ninja nocturno? Ah, hola. ¿Cómo están, pijamitas? Bueno, solo decidí dar una caminata saludable. ¿En una cueva? ¿Quieres desecar un pergamino antiguo? Sí, yo no te creo nada. ¿No ves que estoy ocupado, pequeño? Estamos buscando algo. Déjame, estoy ocupado. Yo no entraría ahí si fuera tú. No quiere que entremos ahí porque seguro encontró algo. No, en realidad trato de ayudarlo, cerebro de pájaro. Hay un monstruo en esa cueva. Sí, claro, no hay ningún monstruo ahí. Si no quieren creerme, véanlo ustedes mismos. Tal vez eso hagamos. ¡Vamos! Hay algo aquí que no quiere que encontremos. ¿Dejaste el pergamino ahí? No podemos dejar que ellos lo encuentren. Pero no puedo dejar que regreses. ¡Pequeño! Realmente no creen que haya un monstruo aquí, ¿verdad? No, solamente no quiere que veamos lo que está tramando. Echaré un vistazo. ¡Vista de búho! No veo nada fuera de lo normal. ¡Oído, felino! Y yo no escucho nada fuera de lo normal. Trato de engañarnos. ¡Vámonos!
niño, entonces, ¿eres tú? ¿Ah? No, ¿tú eres el monstruo de mancha? ¡Ah, yo! ¿Están seguros de que no hay ningún monstruo? Lo que sé que es, será un problema. Si realmente es pequeño Ninja Lino, entonces debió descubrir la mancha que transforma. ¡Oh, esto es muy bueno! Oye, tú, monstruo, te ordeno que ataques a los héroes en pijamas. ¡Cuidado, chicos! ¡Nos no puedo creerlo! ¡Es mi propio monstruo de mancha! ¡Este es mi triunfo más grande! ¡Nunca antes habíamos visto manchas como estas! ¡Es como si esa cosa las controlara! ¡Por fin! ¡Derroté a los héroes en pijamas! ¡Ahora la ciudad será mía! Y con un poco de ayuda de mi nuevo amigo. ¡Vamos, ninjalinos! ¡La ciudad por fin va a ser nuestra! ¿Eso es? ¡Sígueme! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Oigan, esta cosa es súper fuerte! ¡Debe haber una forma de escapar! ¡Sí! ¡No podemos dejar que Ninja Nocturno lo lleve a la ciudad! Todo marcha según lo planeado. Halloween nos pertenece a nosotros los villanos. ¡Como debe ser! ¡Oigan! ¡Esas bolsas son nuestras! ¡Suéltelas! ¡Los esnos traviesos! ¡Los malos trabajan juntos! ¡Son como tres pesadillas en una! ¡Robot de pijama! ¿Nos ayudas? ¡Bien pensado! ¡Tienes que desengañar a las polillas! ¡Sujétense! ¡Eso es a lo que llamo una brillante idea! Oh, ¡pero aún así no nos dejan ir! ¡Tengo una idea! ¡Cuando les diga uno, dos, tres, costillas! ¡Gracias, Ululet! ¡Y gracias a Robot en Pijama! ¡Vestidos de perro robaron nuestros caramelos! ¡Arruinaron el Halloween! ¡No temas! El Capitán Cameron está aquí. Si pude escapar de una telaraña y asustar a un fantasma, puedo recuperar nuestras bolsas. ¡Capitán Cameron! ¡Sí! ¡Nosotros somos los que hicimos todo el trabajo! ¡Cameron solo cree que es un héroe! Bueno, nadie será un héroe si no detenemos a esos villanos. ¡Concéntrense! ¡Oído, felino! Los lobeznos. Parece que están en el parque. ¡Vamos! ¡Sienten el superpoder de la luna lobezna de Halloween! ¡Yep, yep! ¡Oh! Andando, busquen un sitio para guardar las bolsas de caramelos. ¡Ya hice eso, chicos! Las puse en un sitio súper, súper secreto. ¡De lujo! ¿Dónde está? Yo, es tan secreto que yo... ya olvidé dónde es. ¡Vamos! ¡Piensa, Kevin! Bueno, hice una rima para recordarlo. Ahora solo necesito recordar cuál es. Maíz rima con raíz. Así que deben estar... ¡bajo el árbol! ¡Las encontraremos con nuestro super olfato! ¡Rip Howler! ¿Encontraste el escondite? ¡Mejor aún! ¡Un hueso! ¡Ah!
Qué bueno que espiamos a tus super lobeznos. Sabía que esos canes lo arruinarían. Chicos, el rastro de los lobeznos termina aquí. ¿Los héroes en pijamas? Pero me deshice de ellos. Todo mi plan de Halloween se viene abajo. Ah, no seas tan dramático. Piensa en un plan de ataque. Te aseguro algo, que los insectos en pijamas nos ayudarán a encontrar los caramelos. ¿Ves? No era tan complicado. Oigan, lobeznos, ¿se les perdió algo? ¿Qué? ¡No! Miren, si no nos dicen dónde dejaron las bolsas de caramelo, no les daremos ninguna. Mi comida favorita son las salchichas. ¡Eso es! Las bolsas de caramelos, las escondí con mis salchichas. ¡Eso ni siquiera rima! ¿Y dónde es donde guardas tus salchichas? ¡En el cobertizo! ¡Vayan por él! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Hay que llegar ahí primero! ¡Súper velocidad! ¡Wow! Ya tenemos todas las bolsas de caramelos. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Los atrapé en el acto! ¡No es lo que parece! Por los aros de Saturno, suelten las bolsas o enfrenten a la justicia intergaláctica. Por favor, asegúrate de que regresen a sus verdaderos dueños. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que se atrevieran a vestirse de superhéroes? ¿Qué dijiste? ¡Tienes una idea! No le digas quiénes somos, Gecko. Pero siguen dándose el crédito de lo que hacemos. Y ahora cree que nosotros las robamos. ¡Eso es tan injusto! Son muchas bolsas de caramelos. Podría conservarlas solo para mí. ¿O no? Por todas mis plumas, ¿qué hacemos ahora? Camero no debe vernos en acción. Guarden y esperen mi señal. ¿Qué crees que haces con nuestras bolsas de caramelos? Solo son disfraces. Tú puedes hacerlo. Sí. Capitán Cameron. ¡Deja de hablar y entrega esas bolsas! ¡Oh! ¡Aléjense! ¿Ah? No quiero usar con ustedes mi super patada de tornado. ¿Eres un nuevo superhéroe? Sí, soy el Capitán Cameron, superhéroe intergaláctico del espacio exterior. No doy autógrafos, tengo una misión. ¡Wow! ¿Ya has ido a la luna? Aún no. La noche ha sido difícil. Y si me disculpan, me iré súper rápido de aquí. Él no es nada. ¡Tomen el botín! ¡Oh! ¡Insectos! ¡Usted es la tormenta interplanetaria! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Wow! ¿Yo hice eso? ¡Jamás me quitaré este disfraz! ¡Mejor huyamos! ¡Corre! ¡Antes de que nos pongan órbita! ¡Es hora de que llegue un héroe real! ¿Qué están esperando, ninjalinos? ¿El año nuevo? ¡Eso es! ¡Mis superpoderes los hicieron volar! ¡Igual que a los caramelos! ¡No! ¿Y ahora por dónde? ¡Vista de búho! Parece que se reúnen bajo la ciudad. ¿Bajo la tierra? ¡Vamos! ¡Acabemos con la fiesta! Eligió esto como nuestra guarida. ¡Es horrible! ¡Y oscuro! ¡Y tenebroso! ¿Quién dijo eso? ¡Solo es tu eco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestros poderes lobezno se debilitan! ¡Sin la luz de la luna lobezna de Halloween! ¡No existe esa luna lobezna! ¡Ustedes se lo creen todo! ¿Entonces no somos super lobeznos? ¡Dejen de lloriquear! ¡Vamos a celebrar el más grande robo de Halloween del mundo! ¡Ahora!
Vamos a dividir las golosinas. No puedo creer que lo hayan logrado. ¿Qué vamos a hacer? Ellos son más. Logramos que los insectos en pijamas corrieran en círculos. Gracias a mi brillante plan. ¿Qué quieres decir con tu plan? Todo fue idea mía. ¿Qué hay de nosotros? Mi graciosa rima de las salchichas. Las bolsas de caramelos. Las bolsas de caramelos. Eso no rima. Vaya, les importa más quién se lleva el crédito que trabajar en equipo. ¿Pueden creerlo? Sí, se parece mucho a mí. Solo me preocupaba quién se llevaría el crédito en vez de salvar el Halloween. ¿Pero qué tal si usamos eso en su contra? Los villanos son fuertes unidos, pero con un truco los podremos separar. Me parece muy bueno tu plan. ¡Voilà! 10 para mí y 2 para cada uno de ustedes. Muy justo y claro. ¿Quién te enseñó a contar? ¡Muy bien! ¡Sabrosos! ¡Eso no es justo ni claro! ¡Oh, chico! ¡Es un fantasma! Los fantasmas no existen. ¡Debe ser Luna! ¡Trata de asustarnos de nuevo! ¡Se quedará con los caramelos! ¡No soy yo! Pero mi poder lunar es asombroso. Merezco más. ¡Tonterías! Mis trucos ninja fueron lo mejor. Así que merezco la mayor parte. Nosotros robamos y ocultamos el botín. ¡Merecemos más que ustedes! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué tal si les toca nada? Esto les pertenece a los niños. ¡Es el niño lagarto! ¡Deténganlo! ¡Ah! Tendrán que detenerme a mí primero. ¡No se vaya, pegado! ¿Qué? ¡Ja! ¡Ahora hay más para mí! ¡Super escudos de lagarto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Es la oportunidad de llevarnos todo! ¡Super plumas de búho! ¡Los héroes en pijamas arruinan la diversión! ¡Hay que compartir! Así que les daré mi bolsa. ¡Feliz Halloween! ¡Es mía! Esos villanos jamás aprenderán. ¡Es el niño del espacio! ¡Vino por nosotros! Soy el Capitán Cameron y los tengo rodeados a todos. ¡Entreguen esas bolsas! ¡Vámonos de aquí! Bueno, hay que seguir las órdenes del Capitán. ¡Dije que saliera! Vaya, eso fue fácil. Debieron verme. Los vencí en el subterráneo. ¿Qué harían sin un superhéroe valiente que siempre los salve? ¡Capitán Cameron! ¡Oh! Bien hecho, Capitán. Qué bueno que había un héroe. Más bien tres. Gray, ¿te molesta que no sepan que somos los verdaderos héroes? No, porque cuando es hora de ser héroes, lo único que importa es hacer lo correcto. Ahora veamos nuestro botín. Héroes en pijamas, en equipo hasta el fin. Porque esta noche salvamos el Halloween. ¡La carrera por la montaña misteriosa! ¡Vamos! ¡El pergamino de la montaña misteriosa es por aquí! ¿Qué es un pergamino? Es un papel antiguo. Acaban de descubrirlo en las bóvedas del museo. La leyenda dice que en la cima de la montaña misteriosa hay un anillo de oro que le da a quien lo use el poder de la mayor ninja habilidad. ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo. ¡No está! ¡Miren! ¡Sogas! El ninja nocturno. Quiere encontrar la montaña. ¡Y el anillo! ¡Hay que detenerlo! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Catbo! ¡Los héroes en pijama! El ninja nocturno no debe llegar a la montaña. ¿Hay rastro del robot en pijama? ¡Ahí! ¡Villanos detrás del museo! Dice que quiere ir con nosotros
y descifrar el pergamino. Oye, no es mala idea. Que venga con nosotros. ¡A las motos en pijamas! Promete que no te meterás en problemas. Bien. Según lo que dice el pergamino, la montaña aparecerá si abro el portal, ¿cierto? Y el portal debería estar aquí, ¿no? Si eres tan listo, tú ábrelo. ¿Están viendo lo que yo? ¡Ja! ¿Quieren mi montaña misteriosa? ¡Ni lo sueñen! Solo este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad. ¡Adiós! No quisiera ser ustedes. Hay que entrar ahí y llegar al anillo antes. Si él se lo pone, será invencible. ¿Entrar cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos, pero este ya se cerró. ¡Sí! Bien hecho, robot en pijama. Me alegra que vinieras. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Oído felino! ¿Seguro que es por aquí? ¡Síganlos! Espera, si el anillo está en la cima, ¿por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pan comido! ¿Plan B? Ese era el plan B. ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! Parece lodo mezclado con... El ninja nocturno escapa. Hay que dejar las motos. ¡Corran! Vista de búho. El final de la selva está justo adelante. ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? ¡Claro que llegaré primero! Y cuando lo haga, no creo que ustedes, héroes en pijamas, vayan a poder vencerme. ¡Mientras tanto, ataquen! ¡Los de Gecko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. Quédate aquí y envíalos por otro camino. ¡No me mires así! ¡Volveremos por ti! ¡Probablemente! ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! ¡Catboy, no! El valiente Catboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? ¡Pues yo creo que no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está muy pegajoso! ¡Oh! ¡Catboy, cuidado! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Ah! ¡Aguarda! ¡Allá voy! Robot en pijama, ven conmigo. ¡Ábrete! ¡Sésamo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Justifica tu existencia ahora! ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos!
todos a un lado. ¡Se necesita un ariete, ninja! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, es mío! ¡Ninjas, arriba! Un maestro ninja y no un torpe superhéroe. Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. El anillo es mío. ¡Super salto felino! El anillo debe estar ahí. Oye, yo lo vi antes. ¡Eso no es bueno! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Catboy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Te tengo! ¡Ah, genial! ¿Y ahora? ¡Sujétate! Ya me alegra verlos, chicos. ¿Me ayudan? ¡Super fuerza de Gecko! ¡Vamos! ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¿Por qué no me dijiste? ¿La hojalata en pijama te ayudó? ¿Qué? ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! El anillo de la ninja habilidad de esta vez. Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas. ¡Vamos, ninjalinos! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? ¿Poderes secretos? ¿Secretos poderosos? Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Poderes mejorados! Soy el pequeño robot en pijama. ¿Y eso qué significa? Significa que cree que eres cool. Ah, él también es cool. ¡Es el nuevo héroe en pijamas! Ya es uno de nosotros, pero ¿exactamente qué hará? Es bueno con las máquinas. ¡Y tiene un robo giro lunar asombroso! ¡Blip, zoom! ¡Oh! ¿Qué? ¿Manchas pegajosas? El ninja nocturno. Eso no es bueno. ¡Héroes en pijamas, coman el día! ¡Durante la noche a salvar el día!
Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... Greg se convierte en... ¡Nico! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Catboy! ¡No se hagan villanas! Oye, Robot en Pijama, muy bien. No puedes conducir el gato móvil. Ese es mi trabajo. ¿Intentas algo nuevo en el tablero digital? No hay problema, pequeño. ¿Lo lograrás? ¡Camaleones cósmicos! ¡Convertiste mi radio en un proyector de video! Ah, pero ya tenemos comunicación. ¡Claro que sí! Cambio... Sí, pero buen intento. Sigue así. ¡Miren! ¡Ahí está el ninja nocturno! ¿Qué están tramando? Hay que averiguarlo. ¡Al gato móvil! Ah, robot en pijama... ¡Al búho deslizador! ¡No los veo! ¡Llama al robot en pijama por el radio! ¡Concéntrense, ninjalinos! ¡Oye, deja eso! ¡Sea lo que sea! ¿Sea lo que sea? Es el arte antiguo de los dedos ninja. Trabajamos en los poderes ninja. Podemos levitar y apoderarnos de cualquier edificio. Y yo quiero... este. ¿Levi qué? Levitar, Gecko, es levantar. Va a levantar ese edificio y llevárselo. ¡Geckos galopantes! ¡Eso no es bueno! Ah, es pan comido. Tus tontos dedos ninja no podrán contra nuestros poderes, ninja nocturno. ¡Super velocidad! ¡Al ataque! ¡Super agarro de gato! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Robot en pijama! ¡Es irreal! ¡No tienen poderes! Así que yo puedo y me llevaré lo que sea. ¡Hay que volver al cuartel!
tras ellos. El resto de ustedes tomen los edificios, toda la ciudad. Robot me llamó. Estaba haciendo algo con el tablero digital. Había una especie de cristal. ¿Cristal? Jamás lo había visto. Tal vez por eso perdimos nuestros poderes. Por algo que hizo nuestro robot. Vaya, tal vez no está listo para ser un héroe en pijamas. ¿Qué están esperando? ¡Tras ellos! ¡No podemos entrar! ¡No tiene energía! ¡Las puertas no funcionan! ¡Robot en pijama! Espera, Catboy. Trató de llamarme, ¿recuerdas? Lo que sea que haya hecho, trataba de ayudar. ¿Eso crees? ¡Ah! Siempre trata de ayudar. Trató de conducir el gato móvil y... También trató de mejorar mi radio. ¡Quecos galopantes! ¡No funcionó! ¡Debimos ayudarlo! Él solo quería ser parte de la misión. ¡Pobre robot en pijama! ¡No es su culpa! ¡Sí! ¡Nosotros tampoco hacemos todo bien! ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Robot en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Hola! ¡Su energía está muy baja! ¡Agotó su batería para abrir la puerta! ¡Se sacrificó para salvarnos! ¡Como lo haría un verdadero héroe en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Por mis bigotes! ¿Qué es eso? ¡Ese es el cristal que vi antes! Ok, descuida. ¡Yo me encargo! ¡Cuidado! Sea lo que sea, tiene algo que ver con nuestros poderes. ¡No puedo hacerlo! ¡Intentémoslo juntos! ¡Lo lograremos! ¡Somos los héroes en pijamas! ¡Los cuatro! ¡Algo está pasando! ¡Siento hormigueo en los brazos! ¡Yo también, Gecko! ¡Mientras más empujo, más fuerte lo siento! ¡No se rindan! ¡Cristal! Chicos, me siento súper increíble. ¡También yo! Oye, robot en pijama, hoy fue tu gran día de prueba. ¿Héroes en pijamas? ¿Y si le demostramos al ninja nocturno quién manda aquí? ¿Rayas de gato? ¿Qué? ¡Super escudo de Gecko! ¡Soy invencible! ¿Super plumas de búho? ¿En serio? Thank you.
Capitán nos dio poderes nuevos, Gecko, y son asombrosos. Y todo gracias al robot en pijama. ¡Los venceré después, héroes en pijamas! ¡Sí! ¡Robot en pijama! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Catboy al cuadrado! Y ahora practicaré mi puntería con mi máquina multiplicadora. ¿Romeo y una máquina multiplicadora? Usaré mi supercamuflaje para acercarme y quitársela. Luego lánzamela y yo se la pasaré a Catboy y... ¡Oh! Tengo una mejor idea. Yo iré por ella. ¡Super velocidad! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Catboy! ¿Te estás divirtiendo, gatito? ¡Bájalo ya, robot! ¡Super fuerza de Gecko! No fue una buena idea. ¡Prueba esto! Juntos esta vez. Primero sacaré a Gecko y luego... ¡Esperen! ¿Qué tal un super salto felino? ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Dame eso! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Super fuerza de Gecko! Guardar esta máquina en nuestro cuartel. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Deshacerse de una máquina multiplicadora no es tan fácil, ¿no lo crees, mi amigo robot? ¡Los héroes en pijamas salvaron el día! ¡De nuevo! Aunque estuvo muy cerca, uno de nosotros no trabajó en equipo. Lo lamento, solo quería que ganáramos. Y así fue, ¿no? Ahora, ¿a qué vamos a jugar? ¿Baloncesto? ¿Soccer? De hecho, me gustaría más al soccer. ¡Miren todo esto! Romeo debe estar multiplicando todo otra vez. ¿Pero cómo? ¡Su máquina está en el cuartel! ¡Hay que averiguar! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululat! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Héroes en pijamas! ¡Oído felino! ¡Escuché a Romeo! ¿Conseguiste eso? ¡Está en el cuartel! Por eso, nunca serán genios como yo. En cuanto inventé la máquina multiplicadora, la usé para tener un repuesto. ¡Y aquí está! ¿Máquinas multiplicadoras multiplicadas? ¿Robots multiplicados? ¡Geckos galopantes! ¡Hay que quitarle esa máquina! Tengo una idea. Yo se la quitaré a Romeo y te la pasaré a ti, Catboy. Tú se la darás a Gecko y... Yo quitaré la cosa brillante y la apagaré. ¡Admiren mi superfuerza de Gecko! El rugido felino es tan fuerte que afecta a los electrónicos. ¡Espera! Voy a hacer más robots. ¡Ahora ya hay cuatro! ¡Rugido felino! ¡Ups! ¡Qué amables son al ayudar a mi robot ejército a crecer! ¿Tu robot ejército? ¡Así es! Por fin, todos los habitantes del mundo harán lo que yo diga. ¿Y si no lo hacemos? Entonces mis robots los atraparán y los sostendrán en el aire hasta que lo hagan. Si los robots hacen eso, todos harán lo que Romeo diga. Ok, volvamos al plan. ¡Colas de pelo! Bien, haremos el plan nosotros dos. Ahora, ¿dónde está la máquina multiplicadora? ¡Super pista de búho!
ahí. ¡No! ¡Dame eso, cerebro de pájaro volador! ¡El botón está atorado! ¡No deja de disparar! ¡Ah! No me pasó nada. Sí, a mí tampoco. ¡Por mis bigotes! Catboy, te multiplicaste. Ya sé. Yo también. ¿Pero por qué se ve y suena diferente? Quizá la máquina multiplicadora funciona diferente por nuestros poderes. ¡Los robots! ¡Miren! ¡Recuperen la máquina ahora, robots! Es para multiplicarlos a ustedes, no a ellos. ¡Lánzame la máquina, Catboy! ¡Le quitaré la cosa brillante! ¡No puedo! ¡Hay demasiados robots! Pero, ¿y si también hubiera más héroes en pijamas? ¡Reptiles roñosos! ¿Ahora son cuatro? ¡Vamos, Catboys! Tengo un plan y son parte de él. ¡Hagan rodar a esos robots! ¡Wahí! ¡Wah! ¡Sí! ¡Adiós, robots! ¡No tan rápido! Creo que tus copias tienen su propio plan. ¿Qué están haciendo? ¡Háganlos girar! ¡Tengo una mejor idea! ¡Giraré este hasta que esté muy mareado! ¡Correré con este por la ciudad hasta que esté perdido! ¡Yo voy a correr con el mío lo más lejos que pueda! ¡Es un ejercicio increíble! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Robots! ¡Sujeten a los héroes en el aire! ¡Hay que recuperar esa máquina! ¿Ya podemos seguir con nuestro plan? Lo intentaré una vez más. Tengo otra idea. Y con todos estos Catboys, ¡no fallará! Con estos troncos rodearemos a Romeo. ¿Pero cómo vamos a recuperar la máquina? ¿Ah? Les explicaré luego. ¡Pronto! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Robots! ¡Atrápenlos ya! ¡Ah! ¡Arruinaste mi plan! ¡Oye! ¡Tú arruinaste el mío! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Está pesado! ¡Ah! ¡Oh! Una copia de Catboy a vos. ¡Esto es una catástrofe! ¡Debiste hacernos caso! Somos un equipo, ¿recuerdas? Lo siento, lo olvidé. Y mis copias lo olvidaron también. ¡Lo siento! ¡Es hora de ser héroes! ¡Supervelocidad! Si liberamos a mis copias, seremos suficientes para vencerlos. ¿Tienen idea de cómo, equipo? Yo tengo una, Catboy. Los héroes en pijamas están por esos árboles detrás de ustedes. Suelten a los Catboys y atrápenlos. ¡Alto, chatarras! ¡Ya casi salgo! ¡Es una trampa! Ok, Catboys, vamos a usar sus inventos. ¡Hola! ¡Auch! 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 Ahí viene el resto. ¡A sus lugares! ¡Vamos, robots! ¿Qué hacen insectos en pijamas? ¡Oh,
¡Atrapa ese gato, robot! ¡No, no, no! Ahora prepara tus músculos de gecko. Pero si quito la parte brillante, ¿desaparecerán? No desapareceremos. Solo seremos un solo Catboy otra vez. Ese sí es un equipo. ¡Hazlo, gecko! ¡Super fuerza de gecko! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, los atraparé, insectos! Se deshicieron de mi ejército de robots, pero jamás se desharán de mí. Hay que guardar esta cosa junto con la otra. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! Porque esta noche salvamos el día. Todo volvió a la normalidad. Y tú volviste a la normalidad, Connor. Así es. ¿Y a qué vamos a jugar hoy? ¿Qué tal baloncesto? ¡Soccer! ¡Amo el soccer! ¡Juguemos eso! ¿Por qué no mejor deciden ustedes?